Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para la sesión de hoy? Correcto. Bueno, van a ver que la sesión de ahora no es difícil, pero es interesante y es de tener eh, un poquito de cuidado. Vamos a ver lo que es la aplicación de eh, indirecto. Este, quiero preguntarles, eh, bueno, vamos a ver acá, si les mandé el archivos. Eso estaba verificando, este, eh, de que no, no lo hemos recibido. He tenido un día bien, bien, oh, ahorita se lo voy a mandar. Sí, está bien, no se preocupa. En este momento se lo voy a mandar, eh, realmente los archivos son un apoyo, eh, acá, acá lo debemos construir, ¿verdad? Pero, um, el archivo se, va a llamar, se llama, más bien dicho, a concaten... dice sí, fun función indirecto y concatenar, ejemplo, teléfonos. Pero lo importante es lo que lleva dentro. Bueno, ahí, ahí se los mandé. Vaya, miren. Eh, en la plataforma, ustedes pues saben que pueden ver lo que es parte del apoyo y el seguimiento de esto. Y en el fondo es, estamos en la lección 1-4, ¿verdad? Sería, digamos, que eh, sesión final, porque si son 16 horas, 4, 8, 12, 16, quiere decir que andamos en la semana 1 finalizándola. Acá tienen que eh, ir viendo la parte de progreso, ¿verdad? Les quiero recordar de los exámenes, los laboratorios. De que eh, cada tema es evaluando. Entonces, la semana 1, digamos que es esta, debe quedar concluida, digamos, para el lunes. Casualmente cayó fin de semana. Digamos que aunque terminemos jueves o viernes, siempre va a estar el fin de semana. La, las, la evacúan, ¿verdad? Porque si en la parte de progreso sale. Bueno, volviendo al tema. Vamos a ocupar otra aplicación de indirecto con eh, un poquito de concatenar y la función sustituir. El ejemplo es así: mira, va a tener varias marcas de teléfonos, cuatro o cinco, y vas a tener los modelos, ¿verdad? Por ejemplo, el Sony tiene quizás cuatro modelos o cinco, no sé. Entonces, cuando le digas una marca de un, de un teléfono y un modelo, el Excel. ¿No estoy compartiendo? Sí, sí, no está compartiendo. Entonces acá eh, le vas a dar una marca y un modelo. Cuando le des eso, el Excel te va a dar los campos ahí pendientes, ¿verdad? Digamos la información completa, que es precio, color, memoria, micro, etc. Entonces, vas a elegir el, la marca, el modelo, y él te va a dar el detalle, ¿verdad? Entonces, la magia es que cuando cambies cualquier cosa de marca y modelo, te va a dar pues el dato que corresponde. ¿Estamos? Entonces venís y cómo se hace eso. Bueno, primero lo vamos a trabajar todo con nombres. A todo le vamos a poner nombre. Ahí se ve que está un montón de nombres, ¿verdad? Y segundo, eh, vamos a ocupar la función sustituir para quitar espacio en blanco y poner un nombre de guión bajo. Porque los nombres, ahí dice expira, mira, expira uno, lleva un espacio. Si yo quiero hacer un nombre que diga expira 1, el Excel me le va a poner el guión bajo. Expira guión bajo 1. O yo se lo pongo ya de una vez, ¿verdad? Entonces, eh, así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vea, vamos a ver este ejemplo. Realmente van a ser dos. Vaya, con la parte de los celulares. Con la parte de los celulares, está así. <coughs> Tienes tu base de datos. De hecho, eh, es un poco grande. Es un poco grande para el ejemplo. ¿verdad? No la vamos a hacer toda. Este, si te das cuenta, Samsung tiene eh, cuatro modelos. En total, para cinco marcas, tenemos 21 modelos. Es, es un poco bastante para un ejercicio. Aparte de eso, tenemos muchos campos. Entonces, la idea de esto es crear un nombre que me dé todos los modelos. Pues para eso, vamos a ver que acá tengo algunos nombres y los voy a borrar todo. Mira, voy a comenzar desde cero. Ustedes, si tienen nombres ahí, los, los borran, ¿verdad? Y ya no, ya tenés nada. Vale. Lo primero que tenemos que hacer, como aquí me piden este cuadro, es un nombre Samsung con todos los modelos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos a la data y marcamos todos los modelos de Samsung y creamos el nombre llamado Samsung. ¿Verdad? Samsung, hay que tener cuidado como lo escribimos. ¿Verdad? Ahora, vamos a hacer el nombre para los LG. Marcamos todos los modelos del LG, nos vamos al administrador de nombres, al cuadro de nombres y ponemos LG, Enter. Nos vamos a Motorola, agarramos los modelos Motorola y ponemos como nombre Motorola. Y así voy a hacer bueno, los cinco ahora. Vamos a, a los modelos de Sony, los marcamos y ponemos como nombre Sony. Bueno, y Apple, pero ese no lo voy a hacer. Vale. Entonces venimos y tenemos los nombres: Mira, LG, Motorola, Samsung y Sony. Vale, cuando yo le doy clic a Samsung no me marca Samsung oh, me marca los modelos verdad vaya entonces ahora lo que tenemos que hacer este nombre de modelo este nombre de modelo en el fondo tenemos que hacer un nombre si te das cuenta lo tengo para el LG arriba tenemos tenemos el G arriba tenemos que hacer una concatenación. Propiamente escrita, como se escribiría un nombre hecho. Por ejemplo, en el fondo, como ya tengo el modelo, tengo que crear un nombre para el precio. Y el nombre para el precio se va a llamar así: la primera parte va a ser el modelo y al final precio. Y me va a marcar los 300, ¿verdad? Ahora, para el color, estoy hablando para el modelo LG K10 nada más para el color del modelo del GK10, se va a llamar como se llama el modelo, el bajo k 10 y al final, como voy a hablar del campo color, le voy a poner guión bajo, color ¿estamos? y así, el GK10 la existencia, la memoria y la la otra, vaya, ahora si yo voy a hablar de Samsung arriba todos los campos, si te das cuenta, son los mismos mira todos los nombres van a terminar con el nombre del campo. Precio, color, memoria, existencia, micro, etcétera. Pero el modelo va a cambiar. Cuando agarre, agarre Galaxy, por ejemplo, acá, mira. Igual. Sustituir. ¿verdad? Agarro el modelo del Galaxy. Como tiene espacios. Le voy a decir que los espacios, me los sustituya y me les ponga, en vez de espacio, guión bajo, mira eso estoy haciendo, entonces para el Galaxy 1, yo ya convertí como un nombre como una frase de nombre aceptable y en vez de K10, que es lo que voy a hacer le voy a poner guión bajo, precio o sea Galaxy Eyes 1, guión bajo, precio si quiero el color del Galaxy Galaxy Eyes 1 todo, ¿verdad? Galaxy, guión bajo AI, guión bajo 1, guión bajo, color. Yo quiero jalar la existencia del Galaxy 1. Ya sabemos, ¿verdad? Todo esto y al final, ¿verdad? Y al final le voy a concatenar. Por decir algo, ¿verdad? Guión bajo. En sí todo esto es una concatenación, mira. ¿Verdad? Ahí está, mira lograr ver cómo, cómo, cómo conformé el nombre del rango Galaxy Eyes 1 micro. O sea, acá, a donde está ubicado Excel, ese dato de 2.8 se va a llamar Galaxy Eyes 1 micro. Y así sucesivamente, todo va a tener nombre. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo le vamos a poner nombre a la situación? Vaya, mira. Nos venimos acá al cuadrito de búsqueda y... La lista, ya sabes, ¿verdad? Vas a sacarlo. Si querés la escribir, ¿verdad? Acá. O haces tu lista acá. Va en este en este sentido, yo lo que hice es sacar la lista de únicos acá, la puse ahí, botón derecho, clic en datos, validación de datos y le dije que la lista es esta, ¿verdad? La lista de teléfonos. Por ejemplo, si vos querés incluir, ¿cuál es el que, el que otro que, que incluimos en nuestra lista? El Samsung, Sony, Motorola. Motorola. Motorola, vaya, mira. Entonces ya tengo incluida. Esta es la lista de teléfono, ¿verdad? Ese es para la validación y no estar escribiendo. Pero ahí no me busca nada, mira. Vaya. Vale. Ahora, ¿cómo yo asocio la lista dependiente? Esta lista dependiente para que cuando yo ponga la marca, él me dé el modelo. Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? En la validación de datos, acá. La voy a borrar. Acá, mira. Acá nos venimos a validación de datos. Le decimos lista. Y en lista le decimos en el origen que indirecto. ¿Y cuál, cuál celda le marcamos aquí para que me lea los modelos de el, la marca? Donde estoy Escoge, eh, desplegando la marca. Ahí, mira. Cerramos paréntesis. Y enter entonces, venimos, escoges una marca. La lista de modelos va a depender de la marca. Ya la ligamos, la asociamos con lo que es el indirecto, mira, Y ahí está. Él está leyendo la marca, pero la marca la está leyendo, ¿verdad? <coughs> tal y como está escrita, con los guiones. No, sin los guiones bajos. ¿verdad? El G espacio B10. Entonces, él nosotros para que podamos reflejar acá donde dice precio color memoria los datos necesitamos crear un nombre y ese nombre va a ser el nombre de el modelo con el ah, digamos el adverbio al final sería no el alverbio, no sino que con la frase al final que diga precio en el caso del precio o sea acá tenemos que hacer esto mira igual ah. Está En blanco, perdón. Los tengo en blanco. Acá, mira, acabe. Para que donde dice referencia aparezca el precio, tengo que crear un nombre que se llame el K10-bajo precio. Para que aparezca el color, tengo que crear un nombre que se llama el K10-bajo color. La clave es ponerle el mismo modelo y al final el campo que yo estoy tratando guión bajo color, guión bajo memoria, guión bajo, bajo micro, guión bajo existencia, guión bajo bodega, donde esté. ¿Estamos? Entonces la clave es la última frase, que es el campo que yo busco. ¿Verdad? Entonces nos vamos a la data. En la data vamos a trabajar el LG, mira. El Y ya está hecho y agarra estos modelos. Ok, hoy vamos a trabajar el modelo 10 y le vamos a crear un, un nombre que se llame precio, ¿estamos? para que se ubique aquí, ¿cómo hacemos eso? después el y y un nombre que se llame color y se ubique aquí existencia se ubique aquí y así sucesivamente vaya mira si querés te memorizas toda esta frase <laughs> toda, toda, toda esa frase para irles que escribir allá esa es la primera, ¿verdad? Porque lo que tenemos que conformar es ese, fíjate bien, es esa, ese texto. Ese es el nombre del primer rango para que me dé el precio. Esa es una. Y la otra es venirle y hacerlo así, mira. Me ubico encima de la primera parte del, del nombre que va a tener el 300. Ok. Modelo, botón derecho. Definir nombre. Como le estoy diciendo que define el nombre y, y tome. El texto de la celda me regala el nombre del modelo con el guión bajo. Mira, ahí le digo guión bajo y le pongo precio. La última frase del de de el campo que está arriba, precio, ¿verdad? guión bajo, precio. Pero donde dice, se refiere a no tengo que dejarle la celda donde está el modelo, le tengo que dejar la celda que necesito, que es la del precio. Estamos, mira. Entonces viene y ya me hizo el primer nombre. El gk 10 bajo precio Y ese rango es la celda de 8, donde está el precio. O sea, para no memorizarse todo eso, porque está fregado. Si no, le da botón derecho, te venís a dorado, ¿verdad? En dorado le da botón derecho. Definir nombre. Ahí, en vez de dorado, le tienes que pegar todo el nombre. Mira, el k 10 bajo en vez de precio, que le vamos a poner, Mario? Dorado. Ajá, no, dorado. Color, no. color perdón, Ajá, color. El campo, el campo, color. Color. Vamos. Entonces, para no estar escribiendo toda esta letanía, pero si ya la, ya la tienes en, en, en el portapapel, es chévere. Mira. Y donde se refiere a, ya no le decís dónde, porque ya estás ubicado sobre la E que E8. Vaya, vale, mira. Ahora, penis y te vas a existencia, ¿verdad? Te pone donde está la existencia del LG K10. que Estando ahí, si querés, de una sola vez, venís y allá en el cuadro de nombres le das botón derecho y te llevas una plantilla. Pero en vez de precio, ¿qué le vas a poner allá? Existencia. Existencia, existencia. Estamos. O sea, solo una vez vas a escribir esto y de ahí se lo vas a ir cambiando por el campo, mira existencia a enter mira vale. hoy te venís a memoria te pones encima de memoria te pones aquí En este volado en el cuadro de nombres le das pegar y te traes la primera plantilla verdad qué le vas a poner ahora al final del campo memoria y enter O lo voy a hacer como lo venía haciendo antes estoy en el gk 10 botón derecho definir nombre me regala la primera parte del nombre, el g k 10 Y ahí yo agrego, ¿qué? ¿Y bajo? Modelo. No, modelo no, micro. Micro, oh, okay. ah. Micro, es el último el el campo que estamos queriendo allá. Pero si le doy Enter, va a tomarte la celda C10, la que está encima, ¿verdad? Le tienes que decir dónde dice, se refiere a, y tenés que buscar la celda donde está el valor que necesitas, ¿verdad? O sea, al final es lo mismo, ¿verdad? Vos vas a llegar a esto, ¿eh? Vos vas a llegar a escribir un, de con un, un campo que escribas, los demás se lo vas cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviera otro nombre donde dijera ahí bodega, yo le pusiera el G-bajo, K10, guión bajo, bodega. Estamos. Y le tendría que decir después, bueno, ya no después, porque ya estoy ubicado en donde estaría, ¿verdad? Estamos. Entonces, a definir nombres no es difícil. Solo tenés que tener en cuenta cómo lo vas a escribir y qué celda va a ser. Si no le decís qué celda va a ser, va a ser la celda donde estás ubicado. ¿Estamos? Vale, por ejemplo, vengo yo aquí, mira. Mira aquí. Estoy ubicado en A8, donde está el amarillo. Si yo ahí vengo y le digo así, mira, guión bajo y agarro una plantilla, ¿verdad? Y agarro... ¿Cuál? Motorola Motorola moto, Motorola Motorola guión bajo Motorola guión bajo Droid 1 Droid guión bajo ¿Por qué? Porque después de Droid guión bajo 1 ¿Verdad? Ahí ya tengo Motorola Droid 1 ¿Estamos? Pero no estoy en donde. Ah, y si de ahí le pongo guión bajo. Le preso. falta la R. Bueno, el nombre Droid. no me importa ahorita. <laughs> Entonces, eh, yo estoy en el amarillo. Pero yo supongo que estoy creando el nombre del precio donde está el mouse ahorita. Estamos. O sea, supuestamente yo estoy creando el D13. Estamos. D13, mira. El precio. Pero yo estoy ubicado en la. A, a qué? A 8. Entonces, y le doy Enter, mira lo que va a pasar. Cuando llamo a Motorola Droid, él se va a poner en donde estaba en el amarillo. No, no el que yo miré. Entonces, si te pasa esto, eh, te venís a fórmulas. Administrador de nombres. Buscas el nombre que le pusiste mal la coordenada, que sería Motorola Droid, este, ¿verdad? Y acá te dice la celda donde está. Entonces, acá, mira, venís y le vas a ubicar la celda correcta. Este, mira. Estás corrigiendo una, una ubicación, ¿verdad? Y aceptar. Vean. Y ahí tiene que funcionar. Ahí está, mira. Bueno, pero voy a borrarlo porque no, no lo voy a ocupar. Estamos, ¿verdad? Entonces una cosa es que eh, esté suponiendo hacer algo solo con la vista, pero otra cosa es que estás en Excel en otro lugar. Estamos. Vaya, vale, entonces mira, ya tenemos el del de, K10, ¿verdad? Veamos qué tenemos de K10. K10 color, existencia, memoria, micro y precio. Estamos con K10. K10 ya lo tengo completo, ¿está K10. Ahora voy a completar uno más. Galaxy. Ace 1. O sea, venimos y para no complicarnos y agarrar la plantilla, me pongo encima de Galaxy Ace 1, botón derecho, definir nombre, ¿verdad? Me regaló ya parte del nombre, guión bajo, al final, ¿verdad? guión bajo. ¿Y qué voy a poner? Precio, porque es el primer campo. Precio. Y donde dice se refiere a, marco el precio. Ya, antes de eso, yo lo voy a copiar. Botón derecho, control C, ya lo tengo en el portapapeles. Bye. Mira, ya tengo el precio, mira. Galaxy. Mira. Hoy, para no llevar este modelo, como ya tengo, ya tengo la plantilla escrita, me vengo y me pongo en color. Mira, en color del Galaxy. Me voy al, al cuadro de nombres, clic y pego parte de la plantilla, la anterior, la que creé el precio. Y en vez de precio, le pongo. Color y enter. No le das o no funciona. Hoy me voy a existencia, te venías al cuadro de nombres, pegás, como ya tenés la plantilla, o si quieres la digitas toda, es cosa tuya. Guión bajo al final, existencia y enter. Te venías a memoria, te vas al cuadro de nombres, pegás, borras el campo que no es el correcto y le decís memoria enter te vas a micro te vas a cuadro de nombres pegas borras el campo que no es el correcto y le pones micro vale, si te das cuenta en sí hemos hecho un nombre de cada cosa mira para Galaxy 1, hicimos el nombre precio blanco o sea, precio, perdón, precio, color, existencia, etcétera. Mira, comprobémoslo. Galaxy, color. Uh -huh. Galaxy, existencia. Galaxy memoria. Galaxy micro. Y el otro precio, el último. Galaxy precio. Ahora, Galaxy en sí no lo voy a hacer. Porque ese forma parte de Samsung. Vaya, ahora tengo dos. Tengo el ACE1 y el LK. Ahora, así los vas a hacer todos. Mira, el Galaxy A3 le vas a crear precio, color, existencia, memoria. Cinco campos. El 5, cinco, cinco campos. El NOT, cinco campos. El K8, cinco campos. El K4, el NOT, ¿verdad? O sea, que en otras palabras, vas a crear todos estos nombres, mira. Marcalos y vas a crear. ¿Cuántos? 105 nombres vas a crear. Más los cinco de los teléfonos, 110 nombres vas a crear para un ejemplo así como este. Como es académico, solo hacete un modelo de cada teléfono, ¿verdad? un modelo de cada marca. La Samsung el primero, el LG el primero, el Motorola el primero, Sony el primero y Apple el primero. ¿ya? Vale, te venís a tu resumen de búsqueda. Entonces, acá en el fondo, yo acá te he digitado cómo se van a conformar los campos. En el fondo, los campos están al final, guión bajo, precio, guión bajo, color. Acá lo llegué a poner a través de concatenación. ¿Estamos? Entonces, venís. Lo primero es la lista. Ya sabés cómo se conforma la lista, ¿verdad? O sea, esta es lista de marca de teléfono. Lo segundo es la lista de pendiente. Ya sabés cómo se conforma, ¿verdad? La lista dependiente, ya la vimos cómo se hace, y la otra cuestión es esta. Acá, ¿cómo pongo la fórmula? Acá hay una fórmula oculta, mira. Y esta fórmula oculta, bueno, no. esta fórmula oculta uh, es la fórmula sustituir. Ya sabes que los nombres no lo puedes tomar directamente del modelo porque lleva el guión. No lleva el guión. Entonces, para yo construir eh, o dejar el formato, tengo que ocupar la función a sustituir para quitar el, el espacio del nombre, el espacio B10. Bueno, como B10 no lo tengo, sino que como K, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, transformo el nombre a través de la función sustituir. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto así, mira. Hacemos esto así. Podemos igual, sustituir. Y le digo, mire, el nombre que aparece en el modelo, ¿verdad? la D9, puticoma, tiene unos espacios. Ahí le he puesto eso. Tiene unos espacios. Y esos espacios los va a quitar. ¿verdad? Y le va a poner el guión bajo. Y así estás poniendo lo que es el g-k10 a través de la función sustituir. Va. Entonces ya preparé la primera parte del de modelo. ¿Ya? ¿Y por qué lo he hecho así y no lo escribí directamente? Bueno, porque aquí van a estar cambiando los modelos, mira. mira. Y no va a estar escribiendo, ¿verdad? Lo va a dejar dinámico y van a estar cambiando las marcas. ¿Ves? 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 mira. Entonces, ese, este es una esta es una plantilla la que estamos ocupando acá eh, en sí estamos ocupando la celda C11 solo para colocar los guiones bajos al nombre de los modelos vale. ok, venimos, entonces lo voy a dejar en el G para que veas y él es el primero, vale, mira ahora, ¿cómo encontramos el precio? vaya vale, acá va la anidación, mira acá va la anidación vamos a ocupar indirecto para que te lea la celda. En el que. Pusimos la función sustituir. Esa me convierte el modelo. Con el nombre de guión bajo adecuado. Vale. Aparte de eso. Le vamos a pegar concatenado. Aquí está la función concatenar. Mira. Concatenado. Le vamos a pegar. El prefijo. O sufijo. No sé. La, la, lo que va al final. Que es el nombre del campo. Para el caso. El campus Precio, bueno arriba allá me dice, ¿verdad? El de color, color, el de memoria, memoria, el de micro, micro, el de existencia, existencia. Ahora, cómo cómo entonces hacemos esto? Bueno, mira, nosotros vamos a buscar construir en el fondo la dirección que está arriba, el nombre que está arriba. Eso, por supuesto, que no debería estar, venís y lo quitas, pero nosotros como ocupamos la imaginación en Excel, nosotros queremos llegar a, a eso que vemos. Entonces ponemos así: igual, <coughs> indirecto, para ya buscar el campo de precio directamente, porque ya está hecho. Indirecto, y le digo, léame la primera parte donde he escrito el nombre con el guión bajo. Ok. Porque indirecto lee celdas. No, ahí no puedo escribir el, el nombre, el guión bajo k guión bajo precio, no lo no va a leer. Le digo, eh, en indirecto, lea lo que está en la celda 11. Lo que está en la celda 11 es lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero en lenguaje de Excel. Ok, y aparte de eso, ¿qué más? Ah, aparte de eso, ¿verdad? ¿Qué, qué más le tenemos que ponerle en el indirecto? A ver, pegar, concatenar, le tenemos que concatenar, ¿qué le tenemos que concatenar? La última parte o el nombre del campo precio. ¿Cómo se llama el área donde almacenamos el precio de los modelos? A ver, ¿quién me dice cómo se llama? ¿Cómo se llama el área donde hemos almacenado el precio de todos los modelos de los teléfonos que hemos hecho? El nombre de precio, ¿cómo se llama? El nombre que alberga el precio de los teléfonos, ¿cómo se llama ese nombre? Guión bajo. Precio. ¿Ya? En otras palabras, lo que estoy diciendo, mire, agarre lo que está en C11, que es lo que está viendo, el Guión bajo K10. Ajá. ¿Y después qué? Después pégele, porque Anspersan quiere decir pégele, concaténele esta frase y esa frase es yo bajo precio, entonces me va a formar las letras que están arriba. Enter. Y las letras que están arriba ya escritas así en lenguaje en español es esto, mira. Es esto. Ese que estoy marcando. Lo que pasa es que el Excel a través de indirecto no me va a leer esto, mira. No, él no, no me va a leer esto, mira. Igual indirecto, bueno voy a hacer esto mejor mira, porque realmente este va, ok el Excel no me va a leer a través de indirecto esto ¿verdad? igual indirecto eso, no me lo va a leer mira, indirecto esto el Excel no me va a leer esa frase indirecto y el nombre completo del área donde almacena el precio del modelo LG K10. Eso no me lo va a leer el Excel. Mira. Eh, eso no te lo va a leer, mira. Te va a dar un error de referencia, mira. Porque eh, indirecto no lee directamente la celda. Él lee a través de otra celda. Lee una referencia. Estamos. Entonces venís y vamos a conformar ahora la búsqueda del color. Bueno, entonces ponemos igual, indirecto, ¿verdad? Y le digo, léame la primera parte del de nombre. ¿Dónde está la función sustituir? A esa. Peguele la segunda parte del nombre, que es la que te voy a dar ahorita a través de concatenarle la frase guión bajo color. ¿Verdad? Guión bajo color. Cerras comillas. Y cerras paréntesis. Y ahí te lee dorado, mira. Ahora, si en vez de color venís y te equivocás y le pones existencia, el nombre existencia existe. Te lo va a poner ahí. <coughs> ¿Ya? Porque lo que andamos buscando es esto. ¿eh? Allá he puesto existencia. Me lo puso. Pero si yo le digo que eh, es ¿qué? color, mira. En otras palabras, ese nombre que está acá lo estoy invocando, llamando o diciendo al Excel que me lo busque y me lo ponga acá. Guión bajo. Color. ¿verdad? Ahora, si te das cuenta, lo demás es lo mismo. Aquí busco el campo memoria, aquí busco el campo micro, aquí busco el campo existencia. ¿Ya? Entonces yo no me voy a complicar. Vengo y como lo que no se va a mover es la celda C11, la voy a dejar fija. ¿Verdad? La celda C11 no se va a mover, ¿verdad? La voy a dejar fija. Y lo demás lo voy a copiar. En otras palabras, solo busco la primera, que es precio. Vaya, después yo sé que busco color. Después yo sé que busco, en vez de color, ¿qué voy a poner ahora? ¿Qué voy a poner ahí, Ever? Memoria, memoria. Ajá. Pero sería guión bajo, ¿verdad? Memoria. memoria. Ok. ¿Y después, en el otro micro, qué voy a poner? Micro. Ajá, micro. Y existencia. Ajá. Y ahí está, mira. Y existencia. Y ahí está, mira. Entonces, en otras palabras, los campos que yo estoy buscando son nombres, estos campos son nombres ya hechos. Aquí está, mira. Son nombres ya hechos. Ahí están todos los LG, mira. El G y todos los modelos, mira. Vaya. Entonces, venís y cuando le dice el G, él sabe, Excel, que se va a ubicar en la parte del G. Cuando le decís K10, él sabe que se va a ubicar en K10. Después, ¿a qué ya limitaste? A la marca y al modelo. Después solo le estás diciendo precio. O sea, busca el precio, el color, todo. Estamos, ahora, ¿qué pasa si te borran esta sustituir? Esa sustituir, si te das cuenta, lo primero que hace, mira arriba las letras es que te da la primera, te da digamos la primera parte o el 50% del nombre. O sea, esa sustituir te está ubicando en el modelo exactamente. En otras palabras, aquí mira, sustituir te está ubicando en esta fila. Si le decís K4, te está ubicando en la fila esta. Aquí, y de esta fila tenés todos esos nombres, ¿verdad? Entonces, si venís y borras esto, de a sustituir, le está dejando sin nombre. La ubicación del modelo. Él no sabe con qué modelo se va a ir a, a, a poner. Vamos, entonces esa sustituir a mí me sirve para convertir el nombre. A ah, menos de que ya sabes, ¿verdad? Que arriba esté completo, ¿verdad? Porque si lo pones arriba completo, entonces sí, mira, te lo va a leer. Igual. Indirecto, ¿verdad? Y a indirecto le digo, léame aquel nombre. Vamos a ver. Ay, ahí está, te lo trajo. Pero como no se trata de eso, porque este nombre puede cambiar. Mira. ¿Y cómo va a cambiar? ¿Cuándo le des clic aquí? ¿Vale? Esto es sustituir. Está dinámico, está amarrado a que cambies el modelo. Vaya, ¿Vale? ya no estoy con el G. Me voy a ir a Samsung. Claro, tengo que cambiar el modelo, ¿verdad? Porque no está amarrado a el, la tabla, no está amarrada a la marca, está amarrada a un modelo pero el modelo depende de la marca, ¿estamos? Mira, Ace, mira, convierto el primer modelo al formato que quiero y al final solo le voy agregando precio, ojo, porque todos los modelos tienen el mismo campo precio, color, memoria, micro y existencia, ¿estamos? Entonces venís y en la base de datos tenés que hacer si querés hacer el modo el motor el Sony digamos <coughs> solo voy a comenzar. bueno en el otro ejemplo de los carros lo voy a hacer solo quieres el Sony bueno tenés que venir y ya sabés, verdad agarras el Sony expira botón derecho definir nombre para que te regale el primer nombre Sony yo bajo expira uno yo bajo qué campo voy a hacer precio precio verdad y en la celda que se refiere a busco el precio adecuado. ¿verdad? Precio. Ah, y esto lo copio, ¿verdad? Control C, el de precio. ¿verdad? Mira. Ya tengo Sony Expira Precio. Mira. Sony Expira Precio. Mira. Hoy no me voy a complicar. Como ya me los puedo, ¿verdad? Me pongo en el expira. A donde está el color. Me voy al cuadro de nombres. Le doy pegar y Sony expira ahí dice expira uno un bajo precio que le pongo color enter color. Me, me voy a existencia me voy al cuadro de nombres pegar la plantilla de nombre en vez de precio borro eso existencia enter me me muevo me tengo que mover verdad a, memoria me voy al cuadro de nombres botón derecho lo pego en vez de precio Memoria. Memoria y enter. Si no le da gente, no funciona. Ahora acá me muevo a micro. Cuadro de nombres, pegar. Micro. Micro. Enter. Ya estuvo. Ya hice el siguiente modelo. Me voy al cuadrito. Agarro que era Sony, era verdad. Agarro Sony. Clic. Expira uno. Y Espira uno lo convierto a el formato que es y de ahí busco los campos, mira. ¿Ve? Y ahí directamente te va a dar. Ahora, esto, este que dice sustituir espiral si querés lo quitas de aquí, por eso lo tenía en blanco al inicio, ¿verdad? Y no se mira, mira. Ah, ahora, si, si está en blanco y no lo proteges y te lo borran, te fregar una fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces... Eh, ah, lo voy a dejar así descubierto para que se mire, mira. Tenemos tres modelos, ¿verdad? Y estamos llegando a la descripción de arriba, pero solo se mira en la parte del Y porque allá sí, así la construí, solo para que se mirara la primera. Pero en el fondo andamos buscando esta, este nombre, ¿verdad? Este nombre, mira. La primera parte es dinámica y va a cambiar cada vez que yo cambie acá y la segunda parte no. ¿Estamos con este ejemplo? Sí. Sí. A ver, vamos a hacer el de carros, mira, es casi igual. Ver, tenemos el estado de vehículos, mira, tres marcas, tres marcas. Y cada marca tiene dos modelos, mira. Claro, si hay un modelo que no tiene espacio, como el de Corolla, que creo que es con doble L, no sé, el de Corolla y Yaris que no tienen espacio, no hay problema. Pero si tiene espacio... Igual, si tuviera lo que tenga espacio, te lo voy a poner. Vaya, porque por Corolla puede haber Corolla y Corolla LE. ¿Vale? Ahí ya necesitamos espacio. Entonces, vamos a hacer la misma metodología. Vamos a crear un campo para precio, color, existencia, motor y tipo. Vaya, mira. Vamos a hacer un nombre que se llame Toyota. Toyota, enter. Y tiene esos dos, ¿verdad? Vamos a hacer otro nombre que se llame Chevy, Chevy, ente, y otro nombre que se llame <coughs> Mazda, Mazda, Vale, Entonces veamos, tenemos el de Toyota que tiene los dos modelos, el de Chevy que tiene los dos modelos, y el de Mazda que tiene los dos modelos, vaya. Vale. Oh, ok. Ahora veamos el, la situación donde vamos a buscar. Vaya, acá está la lista de, de vehículos, ¿verdad? Esa lista de vehículos, ¿verdad? ya sabes cómo se creó. Datos, validación de datos y la lista y marcar los carros, ¿verdad? Vaya, esa es una lista normal para que no esté escribiendo. Pero la lista de modelos, esta sí cambia. La lista de modelos va a depender de el carro. De la marca de carro. Entonces, eh, en la lista dependiente ocupamos indirecto. La primera lista no depende de nada, es una lista dada. En la segunda lista sí depende. Por eso ocupamos indirecto. En la segunda, botón de eh, clic en datos. Clic acá en lista. En origen podemos igual. Indi, indirecto. Y le decimos la marca del carro vale, y ahí está el modelo depende de la marca, la marca no depende de nada, yo, yo la, la coloco según la lista que yo eh, elegí, ok los nombres de estas listas si sí, realmente están hechos aquí, verdad, mira Chevy, mira vale, ok, entonces venimos y agarramos del Chevy, agarramos el SPAR LT y es el mismo truco Ocupamos la función sustituir para quitarle el, en el nombre del modelo del carro el espacio. Y en vez del espacio le ponemos el guión bajo. O sea, ¿por qué ocupamos guión bajo? Para diferenciar las palabras. Porque también podemos pegar todo, pero se va a ver bien feo que con que tenemos todo. Es para el este precio. Es para, o sea, con guión bajo al menos me va dando un poquito de de pseudocódigo verdad vaya mira y qué tenemos acá vaya mira si te das cuenta acá te voy a explicar una pequeña variante el campo precio está igualito al nombre de precio el de color también ya vas a ver te voy a explicar por qué Y el de color también, mira. Entonces, cada quien, cada quien define si puede concatenar eh, este rótulo. Como este rótulo se llama exactamente igual, sin embargo, lo vamos a hacer igual que el anterior y después vamos a hacer este variante. Vale, hoy vamos a llamar el campo precio, no lo hemos hecho. Nos vamos a ir a la data. Me pongo en el precio del carro. ¿verdad? Me pongo en el precio del carro y lo voy a digitar. Mira, voy a crear el nombre precio. Pongo Sonic guión bajo. Lo estoy haciendo a mano. Mira, LS guión bajo precio. O sea, puedes hacer esto también. Y enter. Y ya lo hiciste. Lo voy a hacer solo para color también. Mira, me voy a color y en color pongo. Sonic guión bajo <coughs> LS guión bajo color, vale, pero así como dicen está un poco complicadillo, verdad? O sea, a, a, a manita, son mira a manita está fregado, verdad? Sin embargo, agarro la plantilla del primero y me voy a existencia y le doy clic allá en el cuadro de nombres, lo pego y le digo Sonic-bajo ya está escrito y le digo existencia. O sea, en otras palabras, te estoy dando alternativa como cómo escribir los nombres. De ahí vos vas a decidir cuál hacer. Vale, te pasas a motor, mira. En el cuadro de nombres pegas y en vez de color, bueno, si le decís color, ya te va a decir que ese nombre no existe, ¿verdad? O sea, ya está hecho y no puedes hacerlo encima. Para ahí le pones motor. Enter. Te vas a tipo. Y aquí le decís. Tipo. Ahí ya estuvo. Entonces venís y comprobémoslo. Son bueno, Sonic, ¿verdad? Sonic, mira. Sonic color. Sonic existencia. Sonic motor sonic precio y no sé el otro y sonic tipo el orden no importa la onda es que hayas hecho los nombres es venir y ya tenemos el primero solo voy a hacer otro más el de Mazda 2 mira vaya como ya sabes cómo hacer nombres de y te, de una vez te venís mira y te vas a compacto a tipo mira voy a comenzar al revés estoy en sony en tipo de Mazda mira Ahí ya sabes, ¿verdad? Que se va a llamar el nombre Mazda-2, ¿cómo le vas a poner? Tipo. Y enter, vaya, mira Ahora, para no estar escribiendo todo eso, porque está un poco fregado. Ya, ah, y con los carros, los modelos están fáciles de escribir, pero con los teléfonos está un poco más complicado. Te venís a motor, mira en motor pegas el anterior y en vez de tipo le pones motor. Te, ex, enter. Te vas a existencia. pegas el nombre anterior, el de la plantilla que dijimos, ¿verdad? Y ahí le decís existencia. Mira, existencia. Enter. Te vas a color. pegas este y le pones color. No le vayas a poner verde. Verde estás viendo en la celda, pero ese es el valor. Pues vas a trabajar con las Cabeceras, ¿verdad? Color, porque en el grupo anterior me dijeron verde, me dijeron, no, no es verde, es color. Vaya, y te venís a precio, que no lo habíamos hecho, o sí. Mazda, buscate no, Mazda No lo habíamos hecho, empezamos por tipo. Sí, vaya, entonces mira, Mazda, estoy en precio, esto es bien importante que estés ahí, pegas la plantilla y pones precio. Bueno, mira este tipo de ejemplos de aplicación se hace no me vayas a salir con un millón de registros, verdad porque no vas a estar haciendo un millón de nombres te va a hacer con una data moderada verdad digamos que tengas 20 tipos de vehículos así sí son 20 lo vas a digitar una sola vez verdad pero si estos son los productos del super selecto que son 50 mil 80 mil no no van a hacer esto esa es otra aplicación de otra cosa Vaya, mira, hoy nos vamos a la función indirecto carros. Vaya, eh, tenemos dos, no me recuerdo cuáles son, pero creo que uno es Chevy, pero no es el Spar, es el Sonic. Mira, Sonic. El truquillo de la sustituir para poner la primera parte del nombre, ¿verdad? Y acá, en donde dice precio, vamos a buscar el que vamos a buscar ahí. Vamos tras este volado, mira. Tras el nombre. De él, el... ya se hizo grande esto, ¿verdad? Tras el Chevy, ¿verdad? Este, ¿verdad? Sonic era, ¿verdad? Tras el Sonic precio, vamos, vamos, tras, este, tras estos nombres, ¿Ya? Pero como no los podemos escribir directamente, tenemos que auxiliarlos al menos una, de al menos una celda. Y esa celda es esta, la de sustituir. Va, entonces venimos y ponemos igual, indirecto, agarre la primera parte del nombre y a eso peguele ¿qué le va a pegar? Guión bajo el campo precio. ¿Estamos? Agarre la primera parte del nombre y a eso concaténele, ese es el amplia o peguele el precio. Y ahí está, ya, mira, 3500. Ahora, como no se va a mover la función concatenar, la que está en amarillo, pues ese valor, esa función no se va a mover, esa, perdón, esa referencia. Entonces la dejo fija. F4, ¿verdad? Va, vale, entonces vengo y ocupo esta fórmula de plantilla. ¿Verdad? Y lo que importa ahorita es que no se mueve la celda que está en amarillo. Perfecto, pero ahorita yo ya no voy a buscar el campo precio, voy a buscar el campo qué. Color. Color. Ajá, me voy a la siguiente. Voy a buscar Existencia. el campo qué. Existencia. Existencia. Y así sigue la cronología, ¿verdad? Motor y tipo. Motor, ajá. Y tipo. Y tipo, ¿verdad? Entonces, así seguís la cronología, mira. Ahora, en existencia, ya sabes, ¿verdad? Que si este formato no lo crees con decimales, venís, marcas todo eso y le quitas decimales. O sea, acá no es... No te vas a andar complicando, pues, Porque claro, no van a haber tres carros y medio, ¿verdad? O sea, eso no es posible. Vaya, mira. Entonces, si te das cuenta, aquí ocupamos la misma cronología, que es la primera parte del nombre a través de sustituir, y la segunda parte, anspersan, y yo colocándole los campos. Estamos, ¿verdad? Ahora, abajo, mira, abajo cambia un poquito la situación. Ya te voy a explicar por qué. Si te das cuenta, los campos verdes se llaman igual que la última parte de los nombres que hemos hecho. ¿Verdad? ¿Qué ve? Los campos verdes se llaman igual que los, los campos que andamos buscando: precio, color, solo que no tienen el guión bajo. Va, entonces no hay problema. Venís y se los pegás, mira. Y vamos a trabajar así, mira. Igual. Indirecto, ¿verdad? Indirecto, agarra la primera parte del nombre, la celda C11. Ah, y la dejo fija. ¿verdad? A esa, pégele, o sea, concaténele un guión bajo. Ajá. Y ahora concaténele el nombre del campo. El nombre del campo es los rótulos que tengo arriba y sí ya ahí está ya mira entonces si te das cuenta eh, a veces podemos echar mano de lo que está alrededor hay varias formas de llegar a lo mismo verdad entonces aquí hemos hecho, hemos hecho así mira la, la de abajo hemos agarrado las cabeceras de eh, los rótulos de el formulario de búsqueda que coinciden con los mismos nombres de los campos, ¿verdad? Solo que no tienen el guión bajo, pero como nosotros en Excel podemos pegar eso, le decimos: agarre la función indirecto, pegue la primera parte del nombre que está en la celda C11, luego péguele, entre comillas, el guión bajo, y luego pegue la celda, lo que está en la celda F9. Y ahí te pega el mismo valor, de ahí eso. Lo copiamos y ahí está, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si te borran la cabecera? Ahí te fregaron, aquí abajo, ¿verdad? ¿O qué pasa si en vez de precio te le ponen valor? Ah, también te fregaron, ¿verdad? O sea, ahí, como te digo, tenés, si te vas por, yo en el fondo mejor, mejor escojo a donde yo le digo abajo, la primera opción, el nombre del campo que estoy pegando. Sin embargo, aquí también está este ejemplo, ¿verdad? Está el ejemplo de que eh, puedes poner los nombres de los campos. Solo tienes que venirte y fijarte bien. De hecho, realmente lo vas a copiar de aquí, ¿verdad? Porque en vez de motor te le pueden poner cilindraje y va a ser eh, eh, a cualquiera va a entender, pero no es, aquí va a decir cilindraje y aquí va a decir motor, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vaya, vale, mira, tenemos el de, hagamos eh, Mazda, hicimos el 2, te lo busca. Va, esto ya no lo voy a dejar ahí, pero si hicimos Mazda y agarramos el 3, nos te lo busca. Entonces, en dos minutos vamos a hacer el... <coughs> Vamos a hacer el de un Toyota. Rapidito, mira, Toyota y vamos a agarrar el de eh, Yaris. Para que te deje. Bueno, el de el de Corolla LE. Ahí, mira. Vamos a la base de datos. No me pongo en Corolla LE, sino que directamente me voy al precio, me voy al administrador de nombres. Bueno, el primero para que me regale un poquito de escritura, le doy así. En modelo Corolla LE, botón derecho definir nombre y ya me el nombre vengo y le doy guión bajo y le pongo precio y le digo se refiere a y le digo la celda donde está el precio esto lo copio control c y aceptar ya tengo el precio mira toyota creo que va a estar al final toyota y no sé y así son bastante grande eso Bueno, vamos a hacer el otro. Me pongo en color encima de Corola, ¿verdad? Corola LE. bajo, y acá le voy a pegar así, mira. Corola LE, en vez de precio, ¿qué le pongo? Color. Enter. Me voy a existencia, pego, y en vez de precio, le pongo existencia. Enter. Me voy a motor. Y acá le pongo. Ojo. Llevas la misma secuencia de los campos. No puedes cambiar en vez de motor acá y le puedes poner cilindros. Cilindros. No. Porque estás trabajando todos con los campos que están arriba. Motor, estamos. Te vas a tipo. Y en tipo le vas a le das pegar acá y le decís. Tipo. Y enter, vaya. Vale. Entonces, hoy nos vamos a la búsqueda y acá, si te das cuenta, Corola ya está. Mira, ahora a Corola, ah, donde dice motor, tienes que tener cuidado, ¿verdad? Porque acá esto le tenés que quitar eh, esto. Esto es súper, este es el costón de formato, ¿verdad? Mira, va, vale, formato, mira bueno entonces veamos ten, cambiemos Corolla agarremos Mazda Mazda 2 ahí está si no tenés un nombre hecho te va a dar esto eh. te va a dar error de referencia error de referencia quiere decir que el el nombre o una parte de la parte de las celdas. Bueno, en pocas palabras, lo que te está diciendo es que en tu fórmula hay algo que no existe en la data. Y entonces ya sabemos lo que no existe es el nombre más 3. O sea, más 3 y lo demás no está. Ma ¿Qué quiere decir? MADA 3-precio, porque arriba es lo que estamos conformando, ¿verdad? Mazda 3-precio no está. Si regresamos hoy a agarrar uno de los que sí está, sí te lo va a marcar. Mira, Yaris no está y Corolla sí. Ahora, si vos venís y te venís a la data, en la data podés cambiar cualquiera de los valores. No hay ningún. De los valores es así. O sea, el contenido de las celdas que son parte de los campos. Por ejemplo, vaya. Mira, en corola, en vez de blanco, le voy a poner naranja. Y con letra grande, mira, naranja. Naranja. Mira, naranja. ¿eh? Y en vez de 5.000, le voy a poner 6.800. Y este es el 1.8. Corola, 6.800, naranja, hay 5 y 1.8 se dan. Estamos. Entonces, esta en sí solo es una lista, ¿verdad? La de abajo es la misma información, pero buscada de otra manera. En la siguiente sesión, vamos a tener así: vas a encontrar un producto y lo vas a comparar con otro producto similar a él. Por ejemplo, yo puedo comparar el Toyota Corolla con, eh, no sé, otro carro, la competencia de él, pues otro carro, y ahí voy a ir comparando uno con otro, uno con otro. Estamos. Entonces yo puedo comparar esto, mira, la, la del Toyota Corolla con el Mazda da 2. O, o bueno, sería el 3, quizás. El Toyota corolla con el Mazda da 3. Eso, eso sí, porque son casi iguales. Si yo agarro el yaris con un compacto Mazda da 2, los puedo comparar. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Todo claro. ¿Estamos bien? Vaya, si te das cuenta, indirecto sí tiene bastantes aplicaciones, solo que eh, es un poquito de eh, imaginación, pues la que hay que ocupar, ¿verdad? Y un poquito de trabajo, pues. Bueno, entonces si no hay mayores preguntas, les exhorto a que practiquen, borren los nombres, practiquen, hagan varias situaciones, o sea, un modelo de cada cosa, ¿verdad? Un modelo de celular, un modelo de carro y eh, practica creando los nombres, buscándolos y hacer los exámenes. Los exámenes están aquí, mira. Ya vimos esto, ¿verdad? Si te vas para adelante, la siguiente, vas a ver un video, si quieres y crees necesario, lo puedes ver. Compartiendo video. Otra pantalla. Vez. Va, ves el video y lo importante es que hagas el examen. Qui sabe, laboratorio tiene tres preguntas. Creo que ya antes que se acuesten no pueden hacer. Bueno, sería todo por el momento, entonces ya les terminé todos los primeros. <laughs> ah, vaya, bueno, porque en el, eh, o sea, al verlos podría ser que alguien sepa que no los ha, no lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, el que, el que esté consciente que no ha hecho las pruebas, hágalas, porque son evaluadas. Pero ahorita solo la parte, de los, los tres que eran de la función, ¿verdad? Eh, indirecto, ¿verdad? Sí, eh, veamos otra vez. Vaya, eh, acá. son cuatro, por son todo, cuatro porque son uno por cada lección. Dice, ¿Sí, lección uno. Eh, vaya, la lección está así, numerada, video, o sea, texto, video y prueba. Laboratorio uno, mira. Estamos en la sección uno, los cuatro temas. Ahí está, ve. Lección dos, relacionado a, a lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos laboratorio dos, mira, ahí está el otro, ve. Lección tres. Y tenemos laboratorio 3. Ya, y esta lección 4. Y terminamos con esta. Entonces son, es una prueba por cada por cada lección. Son cuatro entonces. Porque esto déjenme ver eh, si les está dando. Acabe. Acá salen quienes han hecho y quienes no, ¿verdad? Hay que ver el listado, pero esto va a salir así, ¿verdad? Aquí te va aquí sale fulanito de tal y las pruebas, mira. Las pruebas que van, ¿verdad? Entonces, eh, Hola, Daniel. El H01, pues es la prueba del 1, semana 1. Daniel. Hola. Eh, ah, sobre eso quería preguntar, ¿hasta cuándo tenemos para completar los... Miren, eh, la, la verdad es esta, la indicación es de que eh, el curso debe estar eh, terminado con las evaluaciones hechas, pero yo pienso que puedes ir así, ¿verdad? A diario o a la semana, pero cuando si hoy termináramos el curso y no has hecho ninguna prueba, Ajá. el curso se tiene que liquidar uno o dos días después, ¿verdad? Entonces hay gente que ya el curso está cerrado y está queriendo hacer los exámenes, entonces, ¿cómo te van ah, a evaluar? Ahorita okay, no hay okay, tanto gracias. problema, pero sí, no podemos terminar el curso sin que hayas terminado las evaluaciones. Yo les recomiendo que la vayan llevando lo más pronto posible, ¿verdad? Bueno, pues okay, sería... Sí, está bien. Sería por el momento todo. Hasta la próxima, sería el lunes. Bueno, feliz noche a todos. Ok, feliz gracias. noche a todos. Buenas noches. Buenas noches.